La otra raya del tigre, manuscrito nacido de la invención de Pedro Gómez Valderrama y publicado al mundo en 1977, cuenta la historia de Geo von Lengerke, alemán que exiliado de Europa llega a Colombia y arma su imperio económico con el comercio de importaciones y la quina. La tríada que comprende la historia de Lengerke son la vida, el viaje y el camino. Es la unión de su transitar y existir, marcadas por un destino, una época y una manera de entender y habitar las tierras santanderianas. El viaje es la vida que se disuelve en el comienzo de otro viaje, el de la muerte. El viaje es el camino. Los caminos que no transita nadie están muertos. Pero aún más, la materia del viaje es tan extraña que dos viajes por el mismo camino jamás son iguales. Ninguno repite el anterior. Su manera de vivir y entender nuestros contextos lo desvinculaban de una conciencia protectora y mesurada hacia la naturaleza y sus recursos. Lengerke encaraba la visión colonialista, extractivista, voraz del panorama del siglo XIX imperial. Su vida, su viaje y sus caminos, en un principio inspirados por los ideales románticos humboldtianos y rusonianos, pronto perdieron esa identidad unificadora y exploradora. Basta decir que el inconmensurable poder de las tierras americanas que se le mostró a sus ojos volcaron esas ideas europeas para transformarlo, o mejor dicho, para que él se dejara transformar en un depredador hambriento, en un ser insaciable de poder, con la única conciencia del beneficio propio. Aspiraba a llegar a la naturaleza, incorporarme a ella, regresar al estado natural. Todo lo que le oía al viejo Humboldt, realizar a Rousseau, los sueños liberales. Y me veo ahora, apoderándome de ella, sometiéndola incluso con violencia, luchando para exprimirle el oro. La convergencia con otros viajes, otras vidas y otros caminos acabarían pronto reuniendo los recursos, las ganas, los ánimos y las mentes para el escenario más probable y devastador. La guerra. Una guerra que lleva despierta desde hace siglos y una guerra que marca el límite del humano con el humano. Esa disrupción y es el punto clave del cruento debilitamiento que han sufrido las sociedades modernas en su relación con la naturaleza. El camino ha desatado la guerra. El camino que Lengerke necesita para que culmine su imperio pone a estos salvajes al borde de la destrucción. El camino va surgiendo en las personas que lo recorren, como en aquellas que luchan contra él. Tienen razón de luchar. Tienen en la selva sus propios rumbos, sus trochas propias. Y la civilización blanca, o mejor mestiza y mulata, pretende imponerles un patrón distinto. Un esquema de conceptos con el cual, como los pájaros cansados de volar, para morirse en el aire, volando todavía.
la mano de Trágico Midas llegó sin piedad, sin remordimiento. Era el todo nada sin importar las vidas, las historias, las deidades, la naturaleza. Su sombra era una declaratoria inminente de conflicto y los indígenas no podían quedarse sin hacer nada. La lucha por su dignidad y su existencia estaba anunciada. Invadió nuestra tierra. Sus hombres incendian y rompen nuestros árboles. Nadie nos pide permiso de pasar y estos bosques son de los indios. Un hombre suyo mató a mi mujer Guadaga después de ultrajarla y violarla. Yo maté al hombre Máximo González y lo mataré a usted, a todos los que persiguen a los indios. Si no abandonan nuestras tierras, esta es la guerra. ¿El progreso lo justificaba? Nos interroga el texto. ¿Justifica el progreso la extinción de los yariguíes? ¿La dominación y destrucción de la selva? ¿La irreversible y desenfrenada sed de extracción y comercio de los bienes naturales y culturales de estos territorios? Vemos cómo el legado milenario de las comunidades indígenas se reduce a un mero y miserable recurso de adorno y subasta en el extranjero, otorgando valores monetarios en una dinámica absurda y sin sentido de estos tiempos. El camino trazado hacia el poder, que deja atrás de sí muchas etapas en la historia del ser humano, lo han llevado a un conflicto mordaz y encarnizado con sí mismo y con su entorno. La esclavitud mortífera a los recursos y a las vidas. Tantos millones de años en evolución, tanta modernidad, y aún seguimos siendo depredadores brutos e irracionales. Como el caimán, como el tigre, el indio destinado a desaparecer daba su última batalla. Producía las exóticas lanzas, las diademas de plumas, que un día habrían de estar como adornos inertes en las chimeneas de los hogares europeos. ¿El progreso lo justificaba? ¿Era adecuada la destrucción del hombre como la de los incas, como la de los pieles rojas? A veces pensaba que en el catálogo de las fieras de Buffon le había faltado al naturalista incluir al hombre blanco, describir sus hábitos sanguinarios, su afición depredadora. A lo largo del texto se hacen referencias a personajes y episodios históricos que ocurrieron aquí en el país. Dos de los más curiosos son los siguientes. En el capítulo 2 de la primera parte, el autor nos narra lo siguiente, abro comillas. ¿Sabe de la memorable ascensión en globo del aeronauta argentino José Antonio Flores, quien por la cuantiosa suma de 1,000 pesos oro que reunió la ciudad hizo un globo blanco y rojo de bayeta con un inmenso aro de hierro 16 metros de diámetro, inflado con aire caliente mediante una canastilla que tenía trementina y brea ardientes y una barquilla de estilo Montgolfier, adornada con las banderas de los dos países? Cierro comillas, esto de la página 31. Digamos que cuando yo leí este fragmento pensé que era un poco fantasía. Busqué, no es tan fácil encontrar información sobre este episodio, pero hay que rebuscar, hay que buscar muy bien. Entonces sí, este episodio hace parte de la prehistoria de la aeronáutica aquí en Colombia y me pareció increíble y muy curioso. El segundo hace referencia a José Celestino Mutis y su relación con el árbol de la quina. Dice lo siguiente, abro comillas, había incluso
quienes sabían que el sabio José Celestino Mutis había escrito un libro de alquimista denominado Arcano de la Quina, donde empujado por Linneo daba las 7 proposiciones del árbol de la Quina que él denominaba árbol de la vida. Se sabían las proposiciones, todas las propiedades febrífugas, astringentes, amargas y profilácticas del vientre según la gama de colores dorada, amarilla, roja, blanca, etcétera. Cierro comillas. Este episodio, este libro está fechado en el año de 1828 y se puede consultar digitalmente a través de la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de España. Me pareció muy curioso y pues todo este tema de lo que Valderrama dice, ¿no? El libro de alquimista denominado Arcano de la Quina, ¿no? Y sí, como se hace una comprensión, una indagación, una investigación sobre todas las propiedades del árbol. Me parece súper interesante y, pues bueno, dato curioso. A lo largo del texto, Valderrama logra brindarle al lector momentos de exploración poética. El lector se enfrenta a la búsqueda de la creación de experiencias que lo lleven desde la sensación a entender el sentido del texto. Estos momentos pueden ser oraciones, descripciones, frases, y son muy cortos en su extensión y no están presentes a toda hora a lo largo del flujo total del libro. Entonces digamos que cuando aparecen marcan una disrupción muy marcada, una disrupción muy, muy, muy clara. Entonces claro, tú vas leyendo pa, 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 y te encuentras una descripción, una oración así, y tú dices, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo ver esto? ¿Cómo puedo sentir esto? Entonces digamos que yo creo que en últimas es como pinceladas sutiles, pero bien calculadas que nos deja Valderrama, que pues bueno, son muy destacables. Algunos ejemplos de estos son descripciones como, abro comillas, desesperadamente azul. U oraciones como, abro comillas, se emborracha de colores. Del segundo capítulo, la primera parte. O también fragmentos como, abro comillas, en Zapatoca. Las manos de las mujeres parecen tejer las tardes infinitas en las alas de los sombreros de Nakuma. Del segundo capítulo de la segunda parte y, para terminar, abro comillas, en medio de un crepúsculo lila de luz asordinada. Entonces, claro, ponte a pensar eso como es un desesperadamente azul, ¿no? Puede ser un re azul, un azul chillón, un azul rey chillón, o más bien es un azul claro, es un azul que no varía, es un azul que varía mucho. Entonces, claro, es eso. Es ese descifrar ese misterio, ¿no? Y, por ejemplo, con este último del crepúsculo lila de luz asordinada, ¿no? Entonces, no es una luz muda. Es una luz con sonido atenuado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se refleja eso desde la escena del crepúsculo, desde el contexto natural, sonoro, en el momento del crepúsculo hacia el anochecer? Entonces, claro, es esos momentos, ¿no? Para mí creo que es como un juego al que nos invita Valderrama, un juego muy poético y que, bueno, nos invita a descifrar esos misterios y que también nos reta a usar y a estimular mucho nuestra imaginación.